Pedrín es una de esas personas que nacen con una estrella, nacen para ser algo más importante. De repente aparece alguien que es diferente. Cualquier persona que jugase a rugby darse cuenta de que pues es un fuera de serie. Cualquier adestrador quería entrar así. Yo creo que este balón es el símbolo de mi vida. Existía el resto de sus compañeros y compañeras que lo dirán todo en cada partido, ainda que perderan. Para mí, la verdad, es un referente, algo, no un tema de superación. Él llegó aquí y lo que ganó, ganó no en la calle, ganó a piñas, jugando en plata. No lugar que él coloque deporte en ese puzzle que es su vida, de ahí dependerá el éxito que tenga. O sea, si realmente él se plantea ser un deportista de élite, puede conseguirlo perfectamente. No rugby, perfectamente. Igual cuando lo toco, pues me transformo. As imaxes das sociedades do norte graváronse a lume lento nas retinas dos mozos marroquís. Tánxer é un lugar máis parecido a Europa que un subsahariano atopa no seu percorrido cara ao primeiro mundo. Nun deses inmobles da parte da fronteira sur de Europa, vivía Driss coa súa nai e os seus 8 irmáns ata que un día decidiu afrontar un longo camiño. Unha experiencia vital perseguindo unha única meta: un futuro mejor. Ves que el 80% de la juventud que no ten salida ningún dali, solamente los que son hijos de quien son. Son allí nada, la mayoría, muy, muy pocos, salen adelante. Entonces, y de esos pocos, son unos que emigraron, entonces dices algo hay fuera, alguna oportunidad, entonces hay que probar fuera, ¿no? No sé qué se le pasaría por la cabeza en el momento que decidió subirse al camión. Yo imagíname que sería una vida mejor o algo mejor para él, un futuro. Tenía un poquito de tiempo para sojar, otro la mayoría de tiempo para trabajar, porque yo de pequeño se ha trabajado de pequeño. Nada, yo que hacía todo el tiempo, trabajar, ayudar en la casa, tal. Y después, o tiempo en las noches, pues ir a probar suerte para marchar. Iba al Porto y probaba suerte allí para vivir aquí. Yo no tenía pensado ir a España, ¿sabes? Pero no tenía por qué ir a España, yo quería marchar y ya está. No, tampoco decía. Cogía y marchaba, ellos sabían, al final de todo, la gente del barrio también mira entre allí y hablan en el barrio, tal, entonces la familia dase cuenta, pero... Muchas veces se pensaba que cruzaba y ¡boom! Escáner, ahí está, fuera, y se te sacaban otra vez y así. O día que bajé a Oporto para intentar, ya tenía más que claro. Así como bajamos, ya escuchaba un camión, un ruido, un motor. Oh, venía hacia nosotros. Y miré para él, era un camión, oh, la línea roja que echaba, la línea vermella. Cuando llegó, paró un poquito más antes en la fila donde faltan los escáneres, ¿no? Y allí aprovechamos nos y dice yo, mi colega, venga, tú primero. Meteuse él y el ojo yo. Y fue poco a poco, tal, pasó el escáner, nos colleó.
meteu sino un momento que subiu unha rampla de, porque ti o que vas vindo é a parte de baixo, sabes? É un momento que subiu unha rampla do portalón do barco. Xa lle dixen, a ver se hai sorte, pasamos o registro do barco, xa estamos fora. Ao momento que empezaron a encadenar as ruedas do camión, xa dixen, está, vamos a ir fora hoxe. Hoxe, largámonos daqui. Chega un día que chamas de outro lado. Chega un día que chamas de Argeciras e dis que... Ao principio non me creían, polo que dicía, saber que pensaba, nena, nai, pero... chegamos ali, nada, un sitio onde van a desayunar os camioneros. Xa, estuvimos un rato, desayunamos, e xa marchaba un camionero. Dixenlle tal, e os demais, veña, buen viaxe, tal. E xa dixen ao meu amigo, vamos detrás o fulano este que vai arrancar cagando. E xa marchamos detrás. E o momento que subiu nun camión, arrancou, calentou o motor e tal. Estuvo un rato, nos todos xa estábamos... Xa formábamos peza do camión. E veña, carretera, hasta que para, meu amigo baixa, e intentei baixar eu tamén, e non me daba tempo. Entonces, pois a mí non me deu tempo, o meu amigo estaba enganchado un chándal, enganchoulle unha peza no camión, tuve que axudarlle a que suelte, tal, estirouse, pasou o camión, e volví para atrás, e dixen chao, chao, veña, me volví para atrás, e aguantai a disque, aguantei tempo tamén, ainda foron unhas 5 ou 6 horas. Creo que vese carretera, leñas palante, pa diante, parece que o camión vai marcha atrás, de tanto mirar pa baixo, o rollo mareaste. Salí do teu país con 13 anos, afrontar toda esa parte do viaxe que fai, chegar aquí a un sitio que onde non conoces a nadie, non sabes o idioma, non ten relación con nadie, e a partir de aí, bueno, pois empezar de novo, como quen di, non? De pensar que pode pasar algo malo, algunas veces, pero... Medo xa te dixen, a medo non iba con medo, se iba con medo, o peor enemigo que podes levar contigo é o medo, porque non pensas. Baixei e xa me... veu o meu fulano, non sei, ou alguén que me veu salir, sabes? Logo botei a caminar por a carretera e, ou poucos minutos, chegou a Guardia Civil daqui e xa me colleron e trouxeronme para o Príncipe Felipe. Neno, xa digo, de 14 anos, pero pequeniño, non a estatura que ten hoxendía, vestido con un chándal azul marino cunhas franxas grises, os ollos con moita chispa, vivarachos, unha gran sonrisa e os bolsillos cheos de caramelos. Que el, para poder facerse co grupo de iguais, pois empezou a repartilos para poder ser aceptado. Tiña dificultad co idioma, entón era unha maneira de un primeiro contacto co seu grupo e a verdad que non tivo ningún problema nese primeiro íntere. El era moi xoven e absorbeu moi ben, adaptouse moi ben tanto ao idioma, a comida, que eles comen con moitas especies e nos non, nos comemos moito porco, e obviamente a súa cultura non permite comer o porquiño, as costumes do día a día. El viña da rúa, os horarios, as normas. El estaba acostumado a comer unha vez o día, ou non comer, ir a casa pola noite, ou non ir. E aquí hai que adaptarse a levantarse unhas horas, aprender o idioma, que era o que máis lle costaba. As 2 semanas xa éramos... xa estábamos así bastante unidos. Él foi como un referente no centro, porque ao principio foi complicado para min, para meus irmáns, que non estábamos con miña nai, pois foi alguén que axudounos bastante a eso.
era muy líder, acaparaba muy rápido atención, inclusive de xente maior que él, porque él non deixaba de ter 14 anos, e no noso centro pode estar hasta os 18, e nenos de 17 e facíanlle caso a Dris. Dris era un pouco entre a planta que ten, que cando é risueño é moi risueño, pero cando frunce o ceño e levanta a cella tamén é certo, que aí impón o seu carácter. Non tuve un problema de adaptarme. Eu, a verdade, que sou un chaval sociable, é un contacto con a xente rápido, sabes? E xa me entrego rápido. Dris entrou en contacto co deporte do balón oval aos poucos meses de aparecer en Pontevedra grazas a unhas xornadas de captación que realizou o Mareantes, un dos clubes de referencia en Galicia. Foi, sen dúbida, un amor a primeira vista. Unha pequena charla, unha pequena clase práctica para, digamos, poñer un poquito que o rugby e intentar catar rapaces novos. E ele, por exemplo, era un tío que xa o mirabas desa xente, xa miras un tío coordinado e dices, coño, un deportista. ¿No? E despois, faz 3-4 exercicios, ¿no? Xa miras un tío pues, competitivo, un tío que ademais realmente xa miras no seu redor, que o respetan a clase, unha especie de líder nato, intensidade, competitividade, e coño, pues, aquí tes un animal interesante. ¿No? E a Calcadera Astral prefiro un tío así, un tío con esas capacidades, con esa actitud con C, para poder pulir e tecnificar, porque aí tes un diamante en bruto criminal. Pedimos permiso no centro e o sábado fuimos ao Monte Porreiro a probar e ali gustoume o rollo e tal, e dixenlle, como que hai que facer para venir aquí a xogar? O rugby creo que foi un punto de inflexión importante na vida de Dris. Eu creo que deulle estabilidad no que é centrarse. Realmente eu chego aquí por buscándose a vida, como se dice, e chego aquí e o que ganou non na calle, ganou na piñas, falando en plata. Ganou na piñas, ganou no pasando por arriba do outro, chegando antes que outro, o sea, é realmente iso que tiña, o que traía él, mirábalo, que todo o día estaba competindo por algo, competindo, pues, sabes? Entón, era un tío que realmente, o seu carácter, chegaba un momento que, teño de visto, o sea, ter ataques de ansiedade reales, de seu carácter, poder con él, poder coa sensatez. Balón, carreira de Dris, ensayo. Balón, curva, carreira, ensayo. Segundo balón, balón, curva, da, ensayo. Pero xogando de oito na melé. Despois puxémoslo de flanque, despois de centro, despois de que salía el da narices. Directamente. E gañamos os partidos, non esperaba nadie, non esperábamos, pero claro, tamén realmente xoga Dris contra 15. Así de gracia acabamos ganando o primer partido en nuestra liga. Son tipo de partidos que cojo nudo ganar, pero que non che enseñan nada, porque os outros rapaces, en vez de apoyalo, na terceira xogada, dedicanse a aplaudilo. Nen corrían detrás dele, pois sabía que non iba a parar, nen iba a pasar. Pero foi, sí, foi un detalle, ademais, pois, a xente do Ourense alucinaba co tipo. De feito, me decían, hasta aí sacaban parecidos. Coño, se parece al tipo este de Francia, que tal igual. Sí, sí, bueno, que foi un tema que dabas un pouco flipado. A ver, tí, adestrando con tal, espera, sí, ciertamente, pois, hai detalles, pero... Vamos, un animal competitivo increíble. Él tiña, sí, 14 anos ou así. Empeza aí, bueno, vai ao campeonato de España xa de 17, no campeonato de España de seleccións, pois daño o trofeo ao mellor xogador, non? Fui xogar allí, bueno, eu fui, la verdad que lo di todo. Pues, la verdad, no me esperaba. Cuando me di, pues, muy contento.
y muy agradecido a todos, ¿no? Porque la verdad es que no gané eso solo, ¿sabes? Eso también gracias a los compañeros y actitud, no solo por sujar. Un momento que fui a representar a Galicia, digamos, a sujar con Galicia, pues fui a hacerlo con todas mis ganas y todo el corazón, porque es donde empecé todo, a mi vida aquí. La evolución ya era imparable, ¿no? La gente, claro, que fala de él. Fala de él como proyección, con su carácter, como de él indomable. Bueno, las condiciones ya se empiezan a ver ahí, ¿no? Un tío intenso, un tío fuerte, un tío rápido, un tío ágil mentalmente, el 100% competición. Y para mí, para mucha gente del rugby, pues es evidente que él es una pasada. A ver, cualquiera persona en un deporte, llegas con empiezas a hacerlo con 14 años, y a 17 eres un mejor ya, a ver, este es donde... Es un chaval, pues, de 21 años ahora, pues, que forma parte de mi vida. Desde fai, pues, dos años, más concretamente un año y medio. Desde que vive conmigo, más con mi moza, pues, forma parte de mi vida, de nuestra vida en concreto, sobre todo, pues, para mí, un miembro más de mi familia. Al principio comenzamos como somos unos compañeros de equipo y amigos. Me sorprendo, ¿no? Porque, bueno, un chaval marroquí, no mare antes y tal. Miró tal y dice, hostia. Y dice, aquí hay negros no mare antes y tal. Dos años después, yo vuelvo por mare antes. Él sigue ahí, jugando. Y, bueno, donde empezamos, pues, a falar, a tratarnos, porque bueno, son entrenamientos de tres días a la semana, hay partidos, puedes decir que bueno, que congeniamos. Yo también ahora, pues con él también creo en el destino. Creo en el destino de que en tu vida se te ponga una persona adiante y al final pues quedas unido a esa persona, en este caso, para siempre, ¿no? Paso que pase, sea lo que sea, para mí formará parte siempre de mi vida, vamos. Para mí como un pai aquí, yo tuve un problema. Él me dijo, bueno, pues mire, se me acaban o plazo para estar aquí, ya soy mayor de edad y tal, y no tengo para dónde ir, ¿no? Entonces, en ese momento, pues digo, bueno, pues yo voto chunga mano. Él dice, mira, yo voy a ayudar a que tú consigas o que quieras o que te gusta. Falei con Ana, nos estamos dispuestos a darte una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de vivir con nos, de hacerte un hombre, como digo yo, ¿no? Que nos, los que tenemos una familia estructurada,
pais, irmáns, amigos, que teas o teu ambiente. Cando ven con nós, o que me planteo é dicir que faría eu se non tuvera todo isto, non? Entón, estive posto un pouco na perder, non? Dicir, bueno, eu, se non tuvese a miña familia, non tuvese tal, que faría? Non ten resposta, ou seja, eu non encontro unha resposta. Entón, conforme, bueno, eu teño a miña familia, os meus amigos, a xente que queres, que tens aí, para o que sea, pois, conforme me daron a oportunidade, pois, para estudiar, para facerte unha persona nesta vida, pois, dixe, bueno, pois vamos dar a él, non? Algo que te une aí, que te solda, é que é irrompible, vamos. Para min iso é maravilloso. الو الوليده، هو الوليده راني دابا راه شدني ديك الكيب اللي هضرت معاك وراه يشدوني دابا يديوني لواحد الكيب في ديال ديفيسيون دونور. نمشي دابا راه في تشاوني نمشي نلعب تما، وعطوني الخدمه وعطوني كلشي تما وغادي نترون في تما مزيان. Todo el mundo que le gusta cualquier deporte o cualquier profesión, pues gustaría ganar la vida haciendo lo que más le gusta, ¿no? Yo creo que puede ganar esa vida en el rugby, evidentemente. De hecho, a mí me gustaría. Me gustaría porque tengo las condiciones para eso. Si consiguiera, por ejemplo, un entorno en el que pudiera dedicarse al 100% al rugby, como adestrador correcto, todo el tema, perfectamente puede llegar en nada a esa división de honor, jugar en el máximo nivel. Voy a probar un equipo que nuevo, que voy a ir a Eibar. Esperemos que las cosas salgan bien y que vaya todo bien. Y de allí ir tirando, probando otras cosas y otras experiencias. No lugar que él coloque o deporte nese puzzle que é a súa vida, de aí dependerá o éxito que teña. O sea, se realmente él se plantexe a ser un deportista de élite, pode conseguirlo perfectamente. No rugby, perfectamente. Se queres alguén, queres o mellor, non para esa persona. O mellor, pois, para ele é xogar fora, vivir nun ambiente de rugby onde haxe unha proxección para chegar ao máis alto, vamos. Pero eu estou feliz porque para mí é unha oportunidade que ten e ten que aproveitar. Esperemos que todo vaya ben e que a nivel do futuro que salga todo ben e que vaya avanzando pouco a pouco a ver onde leva. Esperemos que haga un buen destino. Sempre lle dixen e
lle digo, non, que co pasado, o pasado forma parte da vida, non? Pero despois chega un momento que iso queda aí xa, vale? Entón facemos cousas, no presente facemos cousas que derivan hacia un futuro. Entón, o pasado del, toda a súa historia, todo iso, forma parte da súa vida, pero hai outra vida para facer. O chaval, coa súa vida, coa súa traballo, facer outra, seguir para diante. No me arrepiento de nada. Nesta vida todo queda de experiencia para aprender, para mejorar, para seguir adiante. Eu nunca vou me olvidar de onde venho, sabes? Son así. Esta é a historia dun mozo que loita por conquistar xigantescas montañas. Dun fora de serie que arriscou a súa vida en busca dun futuro mellor. E todo xunto ao seu inseparable compañeiro, o balón oval. Dris non esquece as súas orixes e agora afronta novos retos coa mesma ilusión daquel neno que hai 8 anos chegou a Galicia. Porque, ás veces, os soños tamén se cumpren.